Día 8. Para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y efectiva, inspirada en el libro de Pierre Braverman, El arte de bendecir. Nadie puede crecer espiritualmente, ni mucho menos sentirse bien en una posición de juzgar a los demás. ¿Y por qué no? De juzgarse a sí mismo. Juzgar es un hábito que algunos hemos practicado por mucho tiempo. Renunciando a este mal hábito, adquieres paz, alivio, bienestar. Esto no lo vas a lograr de un día para otro, pero una intención con acción es igual a voluntad. Puedes tardar días, meses o años, pero estoy segura que recogerás tu buena cosecha a través de la constancia y la perseverancia. Bendecir es una forma de amor que bendice tanto al que la practica como al que la recibe. Hoy te invito a que te observes conscientemente, a que seas vigilante de lo que piensas. Te sugiero sustituir pensamientos de juzgamiento por uno de bendición. Es en la práctica que vemos los resultados.